Por allá, en el lejano noreste de Tijuana, y desde 1937, el gobierno mexicano declaró decenas de hectáreas de terreno para el uso exclusivo de ganado, siembra y pequeños asentamientos humanos, divididos en ejidos y luego en parcelas. En la parte noreste de Tijuana se formaron tres ejidos, uno se llamó Ejido Tampico, otro Ejido Chilpancingo y el más lejano de esa zona fue el Ejido Matamoros. Ahí es donde se forma esta leyenda, contada por primera vez, por supuesto, una historia original de Tijuana en el tiempo. A inicios de los años 70 y desde el Parque Morelos en dirección noreste, todavía esa zona se conformaba de cerros, maleza, fauna natural, veredas y algunos ranchos. Por mencionar algunos, estaba el Rancho El Águila, el Ornelas, Varela, Hernández, el Gato Bronco, entre otros. En aquel tiempo llegar hasta el ejido Matamoros era una proeza, más aún por la escasez de transporte público hacia ese lugar. Los vecinos del ejido en mención se reunían en la gasolinera Campos, junto a Macroplaza. De ahí, en calafia o a pie, atravesaban las lomas de lo que hoy es la colonia Ampliación Guaycura. Después pasaban por la zona del Rancho El Águila, pasaban por las ladrilleras, hasta llegar a sus hogares por toda la extensa maleza. A muchos los encontraba la noche. El camino se hacía oscuro, tenebroso y de miedo. Hasta 1975, y luego de la construcción de una central de generación de energía eléctrica para toda aquella área, por cierto, muy cercana al panteón que ahora pertenece a la colonia Villa Fontana. La calma para los que transitaban por ahí se vio opacada por diferentes apariciones paranormales de una mujer monstruosa que rondaba por las noches aquel camino, hoy denominado Boulevard Cucapá. Para los residentes del ejido Matamoros, pasar de noche por aquel panteón o la central de electricidad, conocida por los vecinos como termoeléctrica, era algo complicado, era arriesgado, pues los reportes de las apariciones se hacían populares en el barrio. Decenas de personas decían que el espectro fantasmagórico era de una mujer vestida de blanco o de negro, y que cuando te acercabas a ella, podías ver que tenía una cara monstruosa, una cara de caballo en estado de descomposición. Entre las cosas más perturbadoras se encuentra el de un chofer de calafia que traía unos 10 pasajeros. Este ya sabía de las apariciones. Cuando iba por la zona del panteón, vio a la mujer vestida con la misma descripción que daban los vecinos. Al pasar junto a ella, la mujer hizo la señal de parada a la calafia. Los pasajeros le dijeron al chofer que acelerara. Con el lugar oscuro, solo las luces del transporte se veían. El chofer aceleró la marcha. Al avanzar unos 500 metros, bajó la velocidad. Cuando todos platicaban lo sucedido, de repente, en uno de los asientos la mujer apareció sentada. La gente, como pudo impactada y llena de terror, abrieron la puerta de atrás de la unidad y salieron corriendo por las parcelas despavoridos. Por su parte, el chofer tuvo que quedarse, pasmado, llegó a su hogar. Al final, el hombre duró enfermo, traumatizado por meses. Otro caso parecido lo sufrió otro chofer de calafia. A este se le hizo de noche. Cuando venía de regreso del ejido Matamoros y junto a la termoeléctrica, la mujer le pidió que lo subiera. El hombre aceptó. Cuando avanzaron unos metros, la mujer se desapareció ante sus ojos. El hombre salió corriendo de su unidad, abandonando ahí el auto. El paradero del chofer quedó en un misterio. Desde 1975 y hasta inicios de los años 80, los reportes siguieron. La mujer se subía a los autos, camiones o caballos que rondaban la zona. Otras veces se aparecía caminando por el panteón y otras simplemente se quedaba parada, viendo desde la maleza. Aunque los autos no se detuvieran, la mujer se subía. Por eso muchas veces provocó graves accidentes a distintos vecinos del ejido Matamoros.
También los calafieros dejaron de transitar por ahí de noche. Le decían a los pasajeros el motivo y la gente aceptaba. Los ejidatarios ya sabían del suceso. Muchos alcoholizados y de noche tuvieron encuentros cara a cara con la mujer rostro de caballo. Algunos hasta dejaron de beber. Otros sufrieron accidentes graves, donde perdieron extremidades del cuerpo y su ganado. En 1981 se reportó el último caso de la extraña aparición de la mujer. Fue un hombre que en su auto le dio un aventón hacia la zona de casas del ejido Matamoros. Platicaron todo el camino desde la termoeléctrica hasta el vecindario. Parecía todo normal. Al llegar al poblado, el chofer le preguntó en qué casa vivía. Al voltear a verla, la mujer ya no estaba, había desaparecido. Al hombre casi le da un infarto. Por supuesto, platicó a toda su familia el suceso. Gracias a la sobrepoblación de la zona desde mediados de los años 80, la historia, la leyenda se diluyó. Buscando respuestas posibles de las apariciones, encontramos que en 1973, una mujer de nombre Esther fue asesinada y enterrada en una parcela colindante a la central eléctrica. Del caso, nunca se supo quién fue el culpable y por qué. Según el periódico El Heraldo, el cuerpo de la fémina nunca fue reclamado, ni nadie supo de quién se trataba. Solo la identificaba un tatuaje en su mano derecha que decía Esther. Con el paso de los años, la mujer con rostro de caballo quedó en el olvido. Tal vez porque ya hizo justicia y su alma descansa en paz, o quién sabe, y aún siga deambulando por el mismo valle, donde su presencia aterrorizaba a todo el ejido Matamoros. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.